Bueno, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sancionó la ley que crea el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional para la Educación, también conocido como COPEME, que tendrá como funciones servir de apoyo a las autoridades en el proceso de implementación de las 37 políticas de Estado y sus líneas de acción para mejorar la calidad de la educación en ese país de América Central. Esta sanción de esta ley y el esfuerzo que se hizo con la ayuda de Naciones Unidas para llegar a este proyecto de ley envía claro un mensaje al país que para poder avanzar en política de Estado todos tenemos que ser parte de ella. Todas las fuerzas políticas, los gremios, las asociaciones, los educadores, los estudiantes, los dirigentes sindicales, todos. Y al final el mensaje profundo que se envía hoy es que la única forma de poder avanzar en temas puntuales y retos importantes que tiene el país como educación, salud e inclusive en el mismo tema de seguridad, es importante contar con el consenso de todos. El Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019 en la educación ha sido contemplada como uno de los pilares de nuestra administración, porque estamos convencidos de que el desarrollo de nuestro país y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible depende de nuestro capital humano. Hemos abordado el tema por varios frentes, mejorando la infraestructura, impulsando la formación y perfeccionamiento docente, la formación técnica superior y la redefinición del sistema educativo nacional.